alegría, qué alegría estar contigo. Alegría la mía. ¿Qué ganas tenía? Yo me voy a sentar aquí. ¿Tú te sientas? No, a ver, ¿dónde me siento? ¿Cuál es tu lado? Pues en porque yo no tengo lado, yo estoy horrible de todos los lados. Oh, tonta eres, no. ¿Tú qué lado quieres? Yo este. Este aquí. Bueno, escucha. Porque es que aquí llevo una raja, la raja de mi falda, que digo, como me ponga este. Vienes lado, un poco. Sí, yo no sé, es que salí esta mañana, que no sabía ni lo que hacía. Escúchame, bueno. Está muy bien, ¿eh? Bueno, bueno. Esta raja está muy bien donde está, sí. En su sitio, justo hasta el sitio, muy bien colocada. Claro. Estoy encantada de que estés aquí. Y yo también, Toñi, estoy feliz y emocionada porque sabes que hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer algo contigo. Entonces, cuando me lo dijeron, fue una alegría enorme, enorme. Te sigo, soy y yo fan a ti, total. Y yo a ti. A mí lo que soy me gustaría fan. Esta noche, se lo he dicho a todos los andaluces que nos ven, ¿sabéis qué pasa? Que somos muy de poner, en este país y todos, de ponernos etiquetas, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que con Carmen Lomana pasa una cosa. Una en su casa dice, bueno, esta señora ya tiene la etiqueta de elegante, de pija, tal, pero ¿quién es Carmen Lomana para que todo el mundo que entra en su casa se haga amigo íntimo y tenga amigos de todo tipo? Porque eres amiga de Santiago Segura, de Omar Montes mío, de repente de José Coronado, de Monedero, de Mónica sí. Naranjo. Quiero decir, ¿qué es lo que tienes tú para que eso ocurra? Ah, bueno, eso lo tendrás que preguntar a ellos. Pero yo soy una persona muy cariñosa, no soy nada sectaria. O sea, a mí me gusta la gente por lo que ellos son, no por otra cosa, por lo que ellos me demuestran, por su humanidad, por su inteligencia, por una serie de cosas que me llegan. Y bueno, siempre mi casa está abierta para todos y mi corazón también. Siempre que puedo ayudar a alguien, lo hago. Pero ¿es no, ¿cuál es la barbaridad no. más que te haya dolido más que hayan dicho sobre ti y que sea rotundamente falso? Pues que he pegado un braguetazo y me he casado con un señor de 80 años que poco más o menos lo arruiné. Y hoy que, vamos... Pero eso no era verdad, yo estaba convencida. No, tú sabes que no. Guillermo, mi amor, que murió en un accidente de coche, tenía 2 años más que yo. Y de millonario era guapísimo, nada. Era guapísimo, ¿eh? Yo he visto fotos sí, y era guapísimo. Era guapísimo, muy alto, muy elegante. Bueno, hacíamos una pareja súper. Cuéntanos esa historia. Es que a mí esta historia de amor me parece una historia bellísima. Ya creo que la puedes contar sin el desgarro que o todavía no. Ha pasado ya mucho tiempo, sí. Lo que pasa es que a veces cuando te hacen recordar cosas, pues te emocionas y no lo puedes evitar, ¿no? Pero yo siempre hablo de él con mucha alegría. Estoy segura que donde esté estará encantado de que yo haya empezado una nueva vida en los medios, algo que nunca me hubiera imaginado, pero que me haya me ¿os conocisteis mucho. Con qué edad? Pues tenía 19. ¿Y te acuerdas de cuando supiste bueno, que estabas enamorada de él? Nada más verlo. O sea, fue el típico flechazo de película. Un día que además yo iba, estaba muy cansada porque la noche anterior había estado con mi hermana, que estaba en Londres pasando unos días conmigo y habíamos estado de juerga. Y bueno, digo, oye, llevamos todo el día tiradas en casa sin arreglar, mira qué pintas, vamos a que nos dé el aire y vamos a un club de jazz que hay enfrente. Si yo hubiera sabido que iba a conocer al hombre de mi vida allí, me hubiera puesto toda arreglada. Pues nada, iba con un jean, una camiseta y un collar que me habían regalado en Perú, que me habían dicho que daba buena suerte. Me lo tienes que prestar ese collar, ¿eh? Me lo dio, sí, sí, sí. De verdad, yo no creo mucho en esas cosas, pero ese collar es para prestarlo, a ir prestándolo a todo el mundo. Y entonces aparece. Y nada, estábamos ahí tonteando mi hermana y yo, queríamos ligar con otro que había, yo no le había visto. Y sentada así como estoy contigo y de repente me veo un cañón de hombre en cuclillas delante de mí, sonriente porque tenía una dentadura y una sonrisa maravillosa. Y yo le miro y nos quedamos ya patidifusos los dos. Sí, fue precioso. O sea, tú puedes decir... Precioso. Yo he vivido... Ya no, lo demás ya para mí desapareció, el jazz, la gente, todo. Solo era él. ¿Cuánto tiempo estuvisteis juntos?
23 años. Bueno, una vida, ¿eh? O sea, puedes decir que has disfrutado de un amor... maravillosos, también con una parte de tragedia, ¿no? Sobre todo para mí, el no poder tener hijos, porque un médico me hizo una operación, vamos, me hizo una operación, tuve un embarazo extrauterino y entonces me cortó las dos trompas. O sea, fue una burrada tremenda. ¿Y tú lo llevaste peor que él? Hombre, yo cuando me enteré lo que me había hecho este doctor, casi me da algo, ¿no? Porque dije, pero este tío está loco. Y yo lo llevé mal, me hice 5 fecundaciones in vitro, que es justo cuando empezaban, que fue bestial, porque el estrés que te produce eso es tremendo cuando ya... Aún hoy, ¿eh? Quiero decir que... Sí, pero hoy es mucho más fácil que salga adelante, pero entonces... O sea, te hubiese encantado haber tenido hijos. Bueno, bueno, yo adoro. ¿No ves cómo estoy con tu Lola? Que cada vez que veo una foto... Cada vez que cambio la foto de perfil, tengo un mensaje de ella. Es preciosa. Es que es preciosa. Es que tengo unas ganas de darle una chuchón. Hay un momento en tu vida que has contado muchas veces que yo creo que hay un crack. Bueno, primero pierdes al hombre de tu vida en un accidente de tráfico, lo has contado muchas veces. Es algo para lo que no se está preparada, ¿no? Nunca. No, no, es que uno no piensa que estas cosas le pueden pasar. Nunca piensas esas tragedias como no piensas que un día vas al médico y te dice tiene usted un cáncer, ¿no? O tiene... Bueno, luego lo asimilas, pero yo lo de Guillermo creo que hasta el día de hoy todavía no lo he asimilado, porque me sigo revelando por qué nos tuvo que pasar esto en un momento tan maravilloso. Carmen, yo he leído, bueno... yo he leído en alguna entrevista o en algún reportaje que te han hecho que el día que muere tu marido estabas tan obsesionada en atender a la gente que no te permitiste ser la viuda, ¿no? O sea... No, es que, mira, o sea, antes hubo todo un proceso de donación de órganos que yo dudaba, que no que sabía, pero luego dije, Willy, ¿qué hubieras hecho tú? Porque claro, es que son cosas que no se hablan. Sabiendo lo generoso que eras, lo solidario, pues... Pero claro, fue horroroso, yo me desmayé cuando se lo llevaron, no se me olvida. ¿Te quedaste a solas con él en algún momento? Luego. Cuando ya la gente se empezó a ir, yo dije, yo no puedo más, tengo que ir a ver a Guillermo. Y me dijo mi hermana, ¿te acompaño? Digo, vale, porque mi hermana y yo con Guillermo la habíamos conocido juntas, ¿sabes? Había una relación y nos pusimos una a cada lado de la caja y yo me acuerdo que le vi y le dije, ¿pero cómo puedes estar aquí? ¿Pero qué frío estás? Es que yo nunca había visto muerto, no te lo vas a creer. Pero cuando le vi a él... Es que no daba crédito, pero por otro lado, es que yo me hubiera abrazado. Yo digo, si es que entiendo a las mujeres que en India, que les, bueno, pues que a lo mejor no lo hacen queriendo, pero que yo querría morirme ya. Y entonces, después de ese arrebato, nos pusimos a hablar con él, como 5 horas con Mario, y acordándonos cuando le conocimos, y Willy, no sé qué, era como si estuviera vivo, seguíamos hablándole, riéndonos. Y yo en un momento también de arrebato dije, es que yo quiero que te lleves algo mío. Me quité el sujetador y se lo metí en el sudario, porque era un sudario, no iba vestido con traje ni nada, estaba envuelto. Y se lo metí así. Y me dice mi hermana, pero ¿tú estás loca? Dijo, no, que se lleve algo que está muy pegado a mí. Y bueno, pues eso fue. ¿Con qué edad te quedaste viuda? No, ya llevábamos 23 años juntos, ya no era una niña. Tenía 40 y... Bueno, pero esos son los nuevos 20. Sí. Los 40 y bueno, pico. Bueno, pues fíjate, con todos los que tengo ahora, que no estoy tan mal, pues imagínate cómo estaba entonces, muy joven y muy ¿Te has vuelto a enamorar o no? Sí, bueno, yo no sé si enamorar de la manera que me enamoré de Guillermo, no, desde luego. Pero has tenido otros amores. Pero claro, además yo soy muy enamoradiza. Y hoy me ilusiono y tal y cual. Y luego, igual que me ilusiono, me canso. Y he tenido, pues, sí, muchos novietes, muchos. Y algunos que les he querido bastante. Cuando tú irrumpes en nuestras vidas, irrumpes como un personaje televisivo que no tiene pelos en la lengua, que dice todo lo que se le antoja, claro, que no es políticamente correcta, a pesar de tu educación, de tus modales, de tu saber estar, pero no eres políticamente correcto. No, nunca lo he sido, ahora tampoco. Pero al principio yo creo que menos porque no tenía sensación de que estaba hablando a una cámara las consecuencias que podía tener. Entonces es que yo nunca pensaba dedicarme a los medios, nunca pensaba salir en televisión. Y fíjate, televisión, radio, escribo... Lo último que te escuché, no sé si estabas en la radio,
Digo, mira, no se corta un pelo. Dijiste el otro día que Urdangarín nunca estuvo enamorada de la infanta Cristina. No, yo estoy segura que no. Eso fue una relación de interés absoluto. Además, Urdangarín es un impresentable porque un señor que se iba a casar con otra, que la chica tenía hasta el traje de novia y se entera que su novio es el novio de la infanta Cristina, y dice, pero vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Te imaginas ya qué calidad humana tenía este señor, ¿no?, para hacer esto? En fin, que, y luego hemos visto toda su trayectoria. Lo que pasa es que, bueno, su mujer ha aguantado porque yo creo que estaba muy enamorada, muy encaprichada de tener ese cañonazo de tío. Pero yo, un tío tan tonto, vamos, es que ya puede ser Mister Universo, que no le aguanto, y menos haciendo lo que hizo este. De todos los temas que hay ahora sí en la palestra, ¿cuál es el que te tiene indignada a ti? Es que no lo puedo decir. Bueno, hay varios. Que tú no puedes decir, aquí se puede decir todo. Sí. Estamos en libertad total. Bueno, el Urdangarín ya está pasado de moda. Pasado fuera. Ya vi, ¿no? Nescase. Pues me tiene... menos mal que Urdangarín está en Vitoria. Ah, pero esto se ve en Vitoria. Pues se ve en Vitoria también. Pero que me da igual. Si yo pues, se si lo ya diría lo sabemos, a él, ya no. Se lo diría a él. Pues ahora me tiene muy indignada, fíjate, algo como de cotilleo, pero que es evidente que todos nos enteramos, y es este paquirrín. El paquirrín este poniendo verde a todo bicho viviente, a su madre, a su hermana, al tío, a todos los que salen, tan gratuitamente, tan bestialmente, qué necesidad de decir. Mira, yo a Chabelita la adoro, la quiero muchísimo. Yo también la conozco. Por muchos motivos, porque estuvimos juntas en Supervivientes 2 meses, porque es una niña buenísima, con muy buena cabeza, y que no tiene ni esto de rencor ni de nada. O sea, yo solamente la oí hablar bien de su madre, de su abuela y su tito, no tanto, porque ella se sentía que la estaban haciendo ver continuamente que no era de su sangre. La decían así. Y gracias a Dios que no, porque por eso ha salido tan buena y no es tan conflictiva, ¿no? Tú has sido víctima también de que en este país somos muy de juzgar a la ligera, sin profundizar y sin saber cómo va el tema. Siempre te he visto defender la independencia de la mujer y siempre has dicho, las mujeres siempre tenemos que trabajar, y eso es lo más importante, ¿no? Claro, es que eso. Porque es... tú has trabajado toda la vida, el parece que has sido. Lo primero, primera ley, sé independiente económicamente si puedes. Porque no, lo peor que puede pasarle a una mujer es depender de un hombre, ¿no? Porque, claro, entonces ya estás, si le tienes que pedir dinero hasta para comprarte unas medias, pues ya estás fastidiada. Pues precisamente nosotros nos agarramos a esa historia que sabíamos de Carmen, de que ella es muy feminista y además es muy defensora, sí, de los derechos de la mujer. Le hemos puesto todos los elementos para que se indignara y ha caído y se ha indignado. Y lo hizo al ser testigo de una situación en la que una chica era discriminada por su aspecto físico. Vamos a ver su cámara oculta, vamos a conocer a la verdadera Carmen Lomana, porque es la persona que no se sabe grabada y en ese momento actúa como es. Y muy atentos, porque yo creo que hay muchos de vosotros vais a cambiar la imagen que tenéis de Carmen. Hoy vamos a comprobar si Carmen Lomana, además de una de las personas más glamurosas de nuestro país, es también una persona maravillosa. Para ello necesitaremos la colaboración de Daniela, que nos cuenta su historia. Daniela tiene 26 años y un angioma cavernoso visible de nacimiento en la parte izquierda de la cara. Con más de 20 operaciones estéticas durante su infancia, Daniela sufrió bullying y vivió un episodio que marcó su vida. El peor día de mi vida fue cuando yo estaba castigada y al acudir al baño, en uno de esos momentos, había una persona que se acercó a mí a pegarme, pero me culparon a mí. Y luego, al salir de clase ese mismo día, había muchas más personas de ese mismo colegio que pues terminaron la faena, como digo yo. Fue cuando me propiciaron un golpe en el ojo, me he quedado ciega del ojo derecho. Tengo nada más que un 30% de visión y no se puede arreglar. O sea, es para toda la vida. En el ámbito laboral también ha sido rechazada por su aspecto físico. Las primeras experiencias buscando trabajo fueron nefastas, porque nada más llegar a la entrevista personal, como antiguamente no era obligatorio llevar la foto en el currículum, directamente es que ya no me hacían la entrevista. Decían, hola, ¿qué tal? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué experiencia tienes? Ya te llamaremos.
Y así, una detrás de la otra. Aunque tuviese formación para ello, no me daban una oportunidad para demostrar lo que yo valgo. En la situación que planteamos, avalada por la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial y de Cabeza y Cuello, Daniela llega a un restaurante para hacer una prueba de trabajo. La encargada se dará cuenta de su angioma facial y le dirá que no quiere que trabaje allí porque no tiene buena imagen. Además de Daniela, necesitaremos a una actriz. Soy Teresa Cruz, soy actriz y voy a interpretar a la encargada de personal de un restaurante que no quiere contratar a una chica porque tiene una mancha en la cara. ¿Cómo reaccionará Carmen Lomana ante esta injusticia? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Carmen Lomana llega a este restaurante que ha colaborado con nosotros, donde tenemos escondidos nuestras cámaras y micrófonos. Ha quedado con su íntimo amigo Mario Niebla, que hoy es nuestro cómplice. Mientras Carmen está en su mesa tomando algo, llega nuestra falsa encargada con Daniela. Le está explicando la forma de trabajar en el restaurante. Supuestamente es el primer día de trabajo de Daniela. Lo que necesito es una atención muy directa con el público, ¿vale? Vale. Mira, tengo aquí el contrato por si lo quieres mirar. Vale, sí, perfecto. Me lo tendrías que firmar en la parte baja, en todas las páginas. Y voy a ir te voy a traer un mandil y una mascarilla corporativa. Perfecto, perfecto. Bueno, me lo voy a leer. Muchas gracias. Parece que Carmen Lomana y sus acompañantes están pendientes de la conversación de Daniela y la falsa encargada y se han dado cuenta de que es el primer día de Daniela. ¿Qué ocurrirá cuando la falsa encargada vea que Daniela tiene una mancha en la cara y se niega a contratarla? A mí estas cosas me dan mucha ternura. ¿Se va a estrenar con nosotros? No lo sé. Pues como la pongan a servir con nosotros, vamos a decir que es maravillosa, que es estupenda, que bien sirve, aunque nos tire la comida por la cabeza. Mira, pues te hago entrega del mandil, ¿de acuerdo? No te lo tendrás que poner siempre, solamente cuando estemos en sala. Y esta es la mascarilla corporativa. Si no te importa cambiarte, sí, ¿vale? Sí, la mascarilla. Daniela se quita la mascarilla y la encargada se percata de que tiene una mancha en la cara. Perdona, ¿qué te ha pasado? ¿Te has quemado? ¿Estás bien? No me he quemado, es un angioma, es una mancha de nacimiento. ¿Perdón? ¿Qué? Una mancha de nacimiento. ¿Una mancha de nacimiento? Uh-huh. Me dejas un poco fuera de juego porque no me lo esperaba. En el currículum no venía que tú tuvieras eso en la cara. Yo toda la información de mi currículum estaba puesta tal y como os la he enviado. Mira qué cara. Pero es que de cara al público tú no puedes trabajar teniendo una mancha en la cara, ¿no? Carmen Lomana no da crédito a lo que está escuchando. ¿Qué dices? ¿Este es el colmo? Yo es que creo que, no sé, creo que hay algo, hay alguna confusión o algo, pero yo no puedo permitir que tú trabajes aquí cara al público teniendo eso en la cara. Oye, pero Carmen Lomana no aguanta más y salta. Perdona que me meta, es que sin querer lo hemos oído, como la estás entrevistando aquí. Sí, perdona, es que no era mi intención hacerlo aquí, pasa que como tengo que enseñarle la sala, disculpa pero si me he molestado. Pero vamos a ver, qué muy violento. A esta chica, ¿cómo la puedes estar marginando porque tenga una mancha en la cara? Que tampoco veo yo que sea nada especial, y aunque fuera más, puede ser la mejor camarera que tengas. Puede ser la mejor camarera que tengas. Carmen Lomana lo tiene claro, pero nuestra actriz sigue insistiendo. Hombre, es que la chica tiene un manchurrón en la cara, o sea, no es... ¿Y ella qué culpa tiene? Hay mucha gente que nace con una mancha, les llaman manchas como de luna, ¿no? Para servir una mesa no creo que afecte ni a nadie. Que sea profesional. Y además, con tal de que sea profesional, y además es muy mona, tiene una cara de buena. Creo que ella con esa mancha que tiene no cumple los estándares de belleza. Lo que no va a presentarse a Miss España. Habrá clientes a las que, a los que no les guste ver que alguien les está sirviendo. Pero vamos a ver, pues esos clientes no interesan. Si no les gusta, que se vayan, porque es que no. Si no les gusta, que se vayan. Carmen Lomana lo tiene claro y sigue defendiendo a Daniela. Pero es que yo no tengo que hacer obras de caridad. Ella no necesita caridad de nadie. Ella lo que necesita es trabajar, que no.
que no está nada bien. Yo no, mira, Mario, o sea, yo no vuelvo, Yo también. No, mamá. Bueno, tampoco me iría, pero si quiero una queja, o si tenéis un libro de reclamaciones. Vale, vale, pues mira, mejor es que te vayas y se van a ir ellos. ¿Cómo que se vayan? Si ya se van, nos vamos todos. Mira, la invitamos a comer. ¡La invitamos a comer! Necesitamos a una chica en cocina para fregar los platos. Sí, mira, ¿tú qué pasa? ¿Que eres la humilladora o qué? O sea, ¿te dedicas a humillar a la gente? ¿Eres una humilladora o qué? Hasta el momento, Carmen ha defendido con calma a Daniela, pero nosotros apretamos un poco más la situación. Mira, lo que vamos a hacer es que voy a llamar a la agencia y esto no puede pasar. Tú te tienes que dedicar. Nosotros no les vamos a molestar más. ¿Cómo que vas a llamar a la agencia? Bueno, yo es que, ya sabes que yo me meto muchas veces donde nadie me llama, pero... Lo siento mucho. ¿Cómo se llama? Me estoy obviando mucho. Es que... No te agobies, que la nosotros, con una silla ahí. Carmen se acerca a Daniela y miren lo que hace. Venga, que se quede a comer la vamos. Por supuesto, mejor no se lo preocupes. Eres súper mona. Venga, por un trabajo que me necesita mucho. Tú lo que eres una buena profesional y ya está. Ella no va a querer trabajar aquí y yo desde luego no voy a volver. Así que siéntate a comer. Tú nosotros. Y déjate, no llores. Carmen Lomana invita a la chica a sentarse a comer con ellos, pero nuestra actriz sigue tensando la situación. Voy a llamar al encargado de la agencia, ¿vale? Para que me mande a otra chica. Si no te importa, ponte la mascarilla para que no... Pero sigue. Yo, de verdad, dame un libro de reclamaciones. ¿Cuál es el motivo? Es que necesito una persona normal, no un monstruo. Una persona no la puedes tratar así. Por una tontería de una mancha en la cara. Muy bien, eso es claro. Bueno, pues yo voy a llamar a la agencia, le voy a decir que... Y que quede claro que es por su cara, o sea, que no es por su, ¿que es por su currículum? Pero hombre, es que claro. Todavía lo estás poniendo peor, es que ya me estoy poniendo de muy mal humor, ¿eh? Pero ¿cómo en pleno siglo XXI aquí puedes decirle que es por su cara? Mira, mi cielo, no hagas ni caso. Mira, mi cielo, no le hagas ni caso. Carmen Lomana tranquiliza a Daniela e intenta animarla. Aún así, Carmen no se queda tranquila y vean lo que hace. Y espero que no vuelvas a trabajar más engañando, diciendo que eres una persona normal. Yo no he engañado a nadie, toda mi información está en mi currículum. Pues yo en la foto no he visto esa cara. Pero y me estás generando aquí un problema. Esa cara ya la querrías tener tú. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo no tengo un manchurrón en la cara, discúlpeme. Ah, pero tendrás, la tienes en el corazón. Ajá, en el corazón. Tienes el manchurrón en el alma. Ahora mismo con las mascarillas no habría problema, pero tú imagínate, en cualquier momento nos quitan las mascarillas. Que se tape la cara. Cada vez que hablas lo pones peor. Hombre, es que con esa cara habría que tapársela. Discúlpeme, Discúlpeme, pero que yo no quiero que ustedes se sientan incómodos. Aquí, porque no se puede tratar. Pues yo no tengo ninguna mancha ni ninguna tara para que me echen. Mucho peor. Que no se ve, pero es mucho peor. Yo creo que nos debíamos. Sí. ¿Te vienes con nosotros? ¿Le levantamos o qué? Sí, sí. Yo me iría. Luego, sí, pues a mí se me ha atragantado ya las ganas de comer. Carmen Lomana ha defendido a Daniela, se ha enfrentado a la falsa encargada y finalmente se va porque no quiere comer en un sitio donde discriminan a una persona por su aspecto físico. Es maravillosa y salimos para decírselo. Yo soy la encargada, sí, para decirle que es usted una persona maravillosa. Carmen, desde el primer momento te has dado cuenta de que aquí pasaba algo que no te estaba gustando nada, ¿verdad? Porque no te estaba gustando cómo la estaban tratando. Lo primero, no entendía por qué le hacían la entrevista de trabajo aquí. Porque le estaban explicando, ¿no? Como la zona... Yo no escuchaba muy bien, porque con las mascarillas ahora no te enteras. Pero de repente ya escuché no sé qué, que cuando se quitó la mancha, digo, pero que esto no es posible lo que estamos viendo, esto no... Y mis amigos estaban igual. Pero tú sabes que yo soy fan total de este programa. No me lo pierdo, me encanta siempre. En este caso, una de ellas era actriz, pero Daniela, acompáñame, porque Daniela hoy no es actriz. Ella colabora con nosotros porque esto le ha pasado a ella. ¿Sí? Ella ha ido a trabajos y la han rechazado por tener un angioma, que es algo completamente natural. No, tú lo decías, ¿no? Le decías a ella. Sí. Es como una mancha. Yo tengo una en la pierna, yo tengo... Claro. No pasa nada. Como si nos pintamos lunares, ¿no? Que me ha gustado. Sí, porque a mí los niños siempre me dicen, ¿qué te ha pasado en la pierna? Como tengo como lunares rojos. Digo, es que soy muy flamenca. Yo soy muy flamenca y antes de venir a la playa me hago los lunares.
Y a veces ya me harta, ¿no? Pero lo tengo desde pequeña y es una cosa, me dijeron que era de nacimiento. Claro. Pero no me acompleja nada, como, yo qué sé, pues es algo que tengo y por eso ni soy más ni menos. Y tú tienes una cara ideal. Muchas gracias, de verdad. Y a nosotros solo nos queda decirte, Carmen, que tú eres una persona maravillosa. No se puede decir las cosas más claras y sin perder la calma en ningún momento. No subes el tono, dices las cosas directas. Sí, sí, yo estaba muy indignada. Lo que pasa es que había más gente en el... Ay, hubo un momento, que hay visto que no sale, que les digo a los de las otras mesas, ¿pero qué pasa? ¿Que no decís nada? ¿Que no hacéis nada? Claro, porque digo, vámonos de tapas también. Digo, nos vamos de aquí, nos vamos por ahí de tapeo por Sevilla. Y bueno, pues es que yo estaba tan indignada con esta... Sobre todo porque, bueno, primero porque lo que estaba haciendo era una barbaridad, que ya has visto que las cámaras están basadas en hechos reales, esta chica claro, ha vivido... Claro, es que eso es lo que le ha pasado a esta pobre niña, con lo del ojo, que hablando de bullying, ¿no?, y del horror, y luego con la mancha, que toda la vida se ha visto discriminada por esto. Es que qué poca caridad tiene la gente, qué poca humanidad, yo no lo puedo entender. A uno se le puede discriminar porque es un sinvergüenza, porque es un vago, porque es un borracho, pero no porque tengas un defecto físico. Yo siempre he sabido que Carmen era fan de este programa desde que este programa empezó. Así yo he llorado contigo, tú aquí y yo desde casa. Pues ahora seguro que hay gente en su casa emocionada con tu cámara oculta y ahora te digo... que para mí es un honor, por el poder que me otorga el Club de Gente Maravillosa, nombrarte Gente Maravillosa. ¡Oh, qué maravilla! Gracias. Bueno. Qué ilusión tener esto. ¿Qué tanto me diste? El propósito de este programa, además de enseñar que hay gente buena por el mundo, es conocer a la gente famosa y a la gente conocida cuando no se sabe, cuando no saben que están siendo grabadas. Y luego, nosotros lo que intentamos es demostrar que eres maravillosa no por un acto concreto, sino en tu vida. Y le preguntamos a la gente que más te conoce. ¿Ah, sí? Así que hoy le hemos preguntado a uno de tus mejores amigos. Vamos a verlo, Pelayo Díaz. Pelayo. ¿Qué pasó? A ti te lo cuento. No creas que no dolió. Yo conocí a Carmen sobre el 2010, que fue cuando empecé con David Delfín. Y recuerdo que se adoraban. Y entonces un día nos presentó y fue como amor instantáneo. Pues, y recuerdo que ella me dijo una de las cosas más bonitas que recuerdo, que fue cuando David hizo una colección Catarsis y había muchísimo color en la pasarela. Y cuando terminó el desfile, Carmen vino para mí y me dijo, ¿cómo se nota que vuelve a estar enamorado? Y me acuerdo que esa asociación que ella hizo me pareció súper generosa y me encantó como que me tuviera en cuenta. Es verdad que Carmen tiene eso, que es que suelta titulares por la boca, ¿sabes? Es un poco como que no lo puede evitar. O sea, yo recuerdo que su frase era, yo no tengo armarios, tengo habitaciones. Y yo me acuerdo que eso me chocó muchísimo porque me pareció muy de persona sobrada, pero también es que es la verdad. Entonces también me pareció de una persona muy, muy honesta. Historias que la gente no olvidó y que me recuerdan cada día. Su paso por los realities a mí siempre me han encantado. En cada uno ha destacado por una cosa, pero es que a mí en Supervivientes me ganó que como objeto personal se llevara unas perlas. O sea, ¿cuánto nos dice eso de una persona? ¿Cómo es de coqueta? ¿Cómo es de, pues eso, de presumida, ¿no? ¿Cómo es de generosa? Porque uno no se pone perlas por uno mismo. Uno se pone perlas por los demás, por estar bien. No había visto nunca una niña tan bella. Me pegué, le dije si quería... Carmen siempre va de punta en blanco. Yo nunca, nunca, nunca la he visto desarreglada. Creo que esta mujer no debe tener ningún chándal. Seguro que si tiene una bata es de seda con pluma de avestruz. Igual que tiene mucho gusto para poner una mesa y te mezcla cosas que tú nunca mezclarías, lo hace con las personas también. De hecho, bueno, las meriendas que hace en su casa, a las que yo he tenido también la oportunidad de ir, siempre te mezcla con gente pues, que no esperabas. Y eso también es lo maravilloso también, que te haga conocer a gente que igual
tú por tus propios medios no hubieras conocido o creías que no te interesaba, pero de repente descubres una persona maravillosa. Y es que creo que también eso es lo que pasa con Carmen. Creo que la gente tiene muchos prejuicios con ella o mucha gente piensa que es de una forma y cuando la conoces no es que sea de otra forma completamente diferente, es que tiene muchas aristas y eso es lo bonito de Carmen. Carmen es una rara avis, ¿sabes? Estas especies que son como en peligro de extinción, como que son tan maravillosas que te encuentras a muy pocas en tu vida. Yo creo que es una persona... La palabra es excepcional, yo creo. En todos los en todas las definiciones de la palabra. Excepcional de todo. Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonto, niña, tú me tienes loco. Me encanta, Pelayo. Yo no me puedo quejar, nunca me podré quejar de nada en la vida teniendo los amigos que tengo. De verdad, son mi apoyo, los adoro. O sea, se habrá ido mi amor, pero me han quedado todos estos amores. Y Pelayo es una de las personas que siempre está ahí. Estuve en su boda, que fue espectacular. Y... le quiero un montón, pero no tenía ni idea que tenía tan buen concepto mío. ¿Te acuerdas del día de ese desfile concreto? Claro. Que tú le dijiste, claro. Has hecho... ¿Cómo se nota que David está enamorado? Está enamorado. Es que David vivió, yo creo que la época más feliz de su vida, cuando estuvo con Pelayo. Sin duda. Estaba... Bueno, David era otro ser, ese sí que era un ser excepcional. Yo no le podía querer más. Divertido. Cantaba divinamente. Pues es que era único. Carmen, ¿cuál es la mesa más surrealista que has montado? Porque tú de repente juntas a gente que... claro, cuando hemos hablado de los prejuicios, que son malísimos, ¿eh? Cuando tenemos la idea de esa persona es así. Y tú dices, yo en una mesa soy capaz de sentar a gente muy diversa. Hombre, pues yo he sentado, y no una vez, sino muchas, a gente... pues de Podemos, con Vox, con el PSOE, con el PP, gente de la aristocracia, pues con, no sé, con Alaska y Mario, que son unas personas también muy maravillosas y especiales, a Omar Montes, que le quiero un montón, a tanta gente muy diferente. Y luego me gusta mucho también todo el mundo intelectual, el mundo del teatro, del cine. Hace poco en casa junté a mucha gente de teatro y cine. Y a mí me encanta... ¿El qué? Pues que mis invitados se vayan con un regalo. Ah, ¿me has hecho un regalo también? Este no es el regalo exactamente. Yo quiero que lo abras y que me digas qué te sugiere. Vajillas, porcelana, una taza de café. ¿Esta es una taza de café? Tus meriendas. Claro. Tú haces meriendas mucho en tu casa. Mm. Pero es una taza de café... Es preciosa. Es de la Cartuja. De la Cartuja, que me encanta la Cartuja. Y tengo cosas. Y además, ¿sabes lo que me encanta? ¿Qué? Esta mezcla de color. O sea, el color como gris con negro y blanco. Me parece elegante. Pues mira, como sabemos que te gusta mucho dar meriendas en tu casa... Mucho. Y yo meriendo todos los días también. Nosotros hemos montado una merienda para ti en este plató, pero con unos invitados de categoría. ¡Que se abra el telón! Bueno. Vente para acá. Mira, nos dijeron que te encanta la tarta Pavlova. Hemos traído una. Mucho. ¿Eh? ¿Hemos acertado? ¡Ah, mira, Mónica, José! Hombre, the queen. ¿Te puedes sentar? Vamos a tomar el té con Torrente, la reina Isabel, José Coronado... Mónica Naranjo. Tú tienes anécdotas con todos ellos, ¿no? Por ejemplo, con la reina Isabel, ¿qué anécdota tienes? No, no es anécdota, la conocí. La conocí en la boda de la princesa Ana. Y me sorprendió mucho porque además, bueno, fue como... Justo estaba estudiando y ese día a las 7 de la mañana estaba delante del Palacio Real y luego en Westminster, donde se casó, ahí esperando una... Y cuando llegó todo el cortejo, es que es de lo más bonito que he visto en mi vida. Y ver pasar a la reina, pues como muy cerca de ti.
y estaba Grace Kelly también y bueno, toda la gente que te puede apetecer ver. Y la reina me chocó, que era bastante bajita, con una piel blanca maravillosa y unos coloretitos rosas, ¿sabes? Como romantic English lady, una cosa. Y lo que me chocó también es cómo caminaba. No caminaba con la prestancia de una reina, me pareció que era tímida. Iba un poco con el bolsito, ese bolsito maravilloso, que ¿qué tendrá en el bolsito esa mujer? No te envidio mucho por haber tenido muy cerca a la reina de Inglaterra, sino por haber tenido en tu mesa y en tu casa a José Coronado y por ser amigo tuyo. No, el otro día me lo encontré promocionando su última serie. ¿Cómo no es? Puede estar más guapo, de verdad te lo digo. ¿Cómo es? Pues es maravilloso. ¿Con él no has tenido...? No he tenido nada. Nada, me refiero amoroso. pero lo tendría mañana mismo. Oye, José, y yo. Aquí estamos tus fans. Pero es que es adorable, simpático, culto, una persona que da gusto hablar con él. Mira, ¿te acuerdas que hace años se comentó que estaba saliendo con Eugenia Martínez Irujo? Sí. Yo siempre le digo, Eugenia, nunca te he envidiado tanto y te he tenido a la vez una manía, me decía, pero esta cómo se la ha podido ligar. Había unas imágenes de ellos en el moto, sí. Y fue verdad. Sí, pero no llegó a mucha cosa. Sí, bueno, ahora, ¿sabes? Eugenia tiene un marido maravilloso. Bueno, Eugenia está feliz y tiene un marido. ¿Te abriste un Tinder con Mónica Naranjo en algún momento, por favor? Sí. ¿Y cómo lo sabes? Ah, en Barcelona. Con Mamá, Mónica. Un Tinder es una aplicación que mi madre, eso se lo tengo que explicar. Bueno. Es una aplicación que es lo que quieren mis amigas que me abra para ligar y que yo me niego porque yo no creo en esas cosas. Yo tampoco creo, pero lo hicimos para hacer risas a ver lo que pasaba. Hay uno de famosos. Y entonces, pues no, tal. Y yo no puse mi nombre, pero ella sí. Y entonces, bueno, de repente salieron un momento, pero claro, no, pero todos no se creían que era Mónica Naranjo de verdad. Y decían, pues el caso es que te pareces a Mónica Naranjo, pero tú eres mucho más guapa, ¿dónde va a parar? Y mira, estás muerta de risa. Y a mí no sé qué nombre me puso, no era el mío. Y entonces, bueno, ya ligando sin parar, ¿sabes? Además, no estaban nada mal, por lo menos en la foto, y yo, Mónica, esto pero tú es sabes nuestro. Que hay mucho ahí, yo claro, debe parezco haber, una antigua, no, pero... Yo no soy nada de esto, Es que yo hay fotos donde parece que soy súper delgada. Quiero decir que cuando pones una foto que estás así y tal, yo no me creo mucho esa No, yo no me creo cosa. Nada porque pueden poner una foto que no tiene nada que ver con la y persona. Y luego decirte que es licenciado en matemáticas y luego te encuentras con un tarugo asesino en de serie. Repente. Y dices, ¿qué hago yo con este? Quiero desaparecer. Imagínate. Pero hay un Tinder de famoso donde tienes que... Y además tienes que demostrar que eres tú. Sí, nos apuntamos las dos. Pues no estaría mal, ¿no? Hombre, lo digo porque... Pero a ver, Coronado, ¿tú te vas a apuntar? Porque, bueno, yo tengo dos o tres famosos que me encantan. Te digo una cosa, Santiago Segura... Hoy tiene... Bueno, Santiago tiene un morbazo ahí porque era gordo y a mí en ese personaje no me gusta. Pero Santiago tiene mucho encanto. ¿Qué relación tiene con él? Tiene el encanto de la inteligencia, de que es brillante, que es divertido, que es tremendamente tierno. No sabes cómo es de tierno y de cariñoso, sí. Lo sabes. Sí. Y sobre todo cuando habla de su madre. Es impresionante. Pues nos conocíamos, pero nos teníamos bastante manía porque, bueno, por un malentendido que hubo, que él quería que saliese yo en una película de esto, ¿cómo se llama? Este loco. Hombre, estas que hacía él, que eran de sí, lo Torrente, más friki. ¿No? Torrente. Torrente. Exacto, Torrente. Que a mí no me gustaba nada. Debo ser de las pocas que no le gustaba. Y quería que saliera haciendo de viuda. Y yo dije, pero este tío está loco, ¿no? Bueno, a partir de ahí... Pero luego nos quisimos un montón en... ¿Qué famoso te gustaría que se sentara en esa mesa? Bueno, todos los que están sentados, fíjate, la que menos me gustaría es la reina, porque no tenemos mucha confianza, ¿no? Pero... ¿A quién te gustaría conocer? ¿A quién me gustaría conocer? Hay mucha gente que me gustaría conocer, pero así en este momento no se me ocurre. ¿Y qué hombre sería el hombre ideal para ti? ¿A quién te...? ¿De quién estás enamorada de una manera...? Pero es que no es español. Da igual. Yo siempre me ha encantado Jeremy Irons. Me ha encantado. Pues va mucho por Madrid. Loles León lo sabe, además. Sí, Loles León ya lo sé.
pero sabes que Mónica Randall, no sé si sabes sí, quién es. Hombre. Pues tuvo también un rollito con él en el Festival de Cine de San Sebastián, lo conoció y estuvo bastante tiempo. Y me dijo que ya después de él la dejó totalmente inhabilitada para tener otro amor. Así que imagínate. Qué bonita, va, sí. Quiero decir, es bonita esa expresión. La dejó inhabilitada para tener otro amor, se quedó enganchada. Totalmente. Quiero que te lleves a tu casa como regalo desde este programa toda esta vajilla que te la vamos a recoger. ¿En serio? Y te la vas a llevar. Qué para ideal. Que cuando pongas... Es bueno, un regalo de todo el equipo para que cuando hagas qué tus bonito, meriendas el próximo, te acuerdes la de nosotros. Próxima merienda, vosotros. Y ahora es quiero que te vengas al sofá porque vamos a conocer a más gente maravillosa. Qué y a los invitados, muchísimas gracias, Majestad. Gracias, lo hemos pasado muy bien. Muchísimas gracias. Vente conmigo. Mónica, querida. Bueno. ¿Te atreves a que sea el público el que te haga algunas preguntas? ¿Cómo que me atrevo? Me encantaría. A ver, tengo un micro de mano por aquí. Yo en la radio hacerle... tengo un consultorio, así ¿quién que... ¿Quién quiere hacerle alguna pregunta a Carmen? Bueno, me acerco yo. Vamos a intentar que esto sea la sección de tu me programa acerco, de radio. ¿Cómo te llamas? También. Adela. Adela, pregúntale. Buenas, Carmen. Hola. ¿Sueles venir por Andalucía? Por Andalucía mucho. No olvides que tengo casa en Marbella. Adoro Marbella, adoro Andalucía y a Sevilla vengo mucho. Quiero recordaros que el próximo día 28, que es lunes, Manu Sánchez ha preparado una gala especial para celebrar el Día de Andalucía con artistazos de andaluces que vienen a festejar el Día Grande de nuestra comunidad. ¿Alguien más? Segunda... Me encanta el flamenco, también. Aunque yo soy como una guiri bailando, bailo fatal, pero me encanta. A ver, Carmen... ¿Crees que el tamaño importa? ¿El tamaño de qué, mi amor? Depende. ¿De un diamante? Como quiera. ¿O de qué? A veces importa. Pero por lo que tú me lo estás preguntando, yo creo que tampoco tanto. ¿Sabes? Porque a veces ¿alguien? Puede ser hasta un problema. Rosalía, fíjate, Rosalía, cómo es despabilada, ¿eh? Rosario. A ver, siguiente. Última pregunta. Carmen, buenas tardes. Yo soy muy fan tuya y estás maravillosa siempre. ¿Me puedes decir qué es lo que hace para estar así siempre? Para estar como que no te... Tan maravillosa. Ah, no, bueno, pues yo no estoy maravillosa, pero no hago nada porque soy bastante desastre, porque no he ido a mi vida, yo te envidio porque nunca he ido a un gimnasio, no me esfuerzo nada. Como ya he dicho muchas veces, mi abuela decía que no me tenía que gastar, que es malísimo lo de hacer deporte, porque luego te duele todo. Y yo cuando te veo a ti pegándote esas palizas, te admiro. No me sirve de nada. ¿Qué hago? Lo único que he hecho siempre, darme buenas cremas. Carmen, gracias. Ha sido un placer tenerte en este programa. Gracias. Descubrir y comprobar que eres maravillosa y que seas una amiga para siempre de gente gracias. Maravillosa. Gracias. Bueno, pues llegó el momento de decir adiós a una noche bonita, llena de sentimientos con la música de Edurne. Recordar que estamos buscando gente maravillosa y que te vamos a encontrar. Con todos ustedes, Edurne. Llevo tres días jugando a buscar excusas para repetir sin que se note que vivo soñando de día en las noches sin dormir, bien juntitos sin dormir. Pienso en la forma para invitarte o algún pretexto que haga que tú vuelvas a llamarme. Y aunque me gusta, no puedo evitar que tu boca es como el mar que viene, viene y va. Y aunque no he podido descifrarte, tu boca se parece bastante a un boomerang que viene, viene y va. Y hoy parece que va a enamorarme y mañana jugar a olvidarme. Y aunque me gustas, no puedo evitar que tu boca se vuelve a ir. Difícil que pase si un esquifro no es.
casi. Quiero un par de besos, si son tres mejor, para cuando vuelvas te cueste decirme adiós. Quiero que te acerques, sentir de nuevo tu olor y seguir jugando. ¡Hey! Tu boca es como el mar, que viene, viene y va. Y aunque no he podido descifrarte, tu boca se parece bastante a un boomerang, que viene, viene y va. Y hoy parece que va a enamorarme y mañana jugar a olvidarme. Y aunque me gustas, no puedo evitar que quedamos para cenar y ya llevo tres días jugando a buscar excusas para repetir, sin que se note que vivo soñando de día, en las noches sin dormir, bien juntitos sin dormir. Tu boca es como el mar, que viene, viene y va. Gracias.